El 1 de febrero de 1950, con mucho tesón y constancia y con pocos recursos económicos, se firmó el Acta Fundacional Universidad de Medellín, en donde 40 estudiantes de la Facultad de Derecho y 112 jóvenes matriculados en el liceo construyeron la población estudiantil que hizo realidad el proyecto de la nueva institución. Esta creación se produjo gracias al ideal de un grupo de personas interesadas en dar vida a una institución de educación superior que privilegia la ciencia y la libertad en la enseñanza y el aprendizaje por encima de cualquier credo político o religioso. La mayor satisfacción que he recibido de la universidad fue la posibilidad de regirla desde la rectoría y obtener el máximo galardón que puede obtener una universidad a nivel de educación, que es la acreditación institucional. Creemos que es una etapa cumbre de la universidad, pero no la única, porque creemos que todos los días tenemos que seguir mejorando. El crecimiento de la comunidad universitaria obligó a la creación de nuevos horizontes de formación profesional en diferentes facultades, al igual que la edificación del bloque administrativo Héctor Ospina Botero y la construcción del teatro Gabriel Obregón Botero. En lo que he visto de la Universidad de Medellín, pues no en todo el tiempo, porque no me ha tocado el tiempo, pero en muy buena parte ha sido un crecimiento en todo orden. Un crecimiento en el número de estudiantes, un crecimiento en el número de programas, un crecimiento de todas las instalaciones. Es decir, en todos los aspectos la universidad ha crecido y muy positivamente, que es lo importante. Sus directivas la han llevado a un lugar muy importante entre las universidades del país y desde luego de las del departamento de Antioquia. Y creo que la Universidad de Medellín es un gran activo de la educación superior para nuestro país. Al iniciar la primera década del 2000, bajo la rectoría de Néstor Hincapié Vargas, se entra en un proceso de búsqueda por excelencia académica y mejoramiento de la calidad institucional, afianzando proyectos como la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y la Acreditación Institucional de Educación Superior, obteniendo el reconocimiento Francisco José de Caldas, además de la condecoración Francisco de Paula Santander, logrando así la certificación ISO 9001-2008 de Icontec a todos sus procesos. El país en estos últimos años ha tenido un cambio muy importante en su sistema de educación superior porque estableció un sistema de calidad. Estableció unas condiciones mínimas de calidad, que es lo que llamamos el registro calificado, y estableció unas condiciones voluntarias, que es lo que llamamos acreditación. Ese proceso se ha venido consolidando. Ya hoy en el país prácticamente el 98% de los programas tienen registro calificado, y tiene una garantía del Estado de que ofrecen unas condiciones básicas de calidad, y cerca de 800 programas tienen ya certificación de calidad, que es una certificación voluntaria. Además de que ya hay 17 instituciones de educación superior, universidades que han obtenido su reconocimiento. Eso, pues, indudablemente es un impacto muy muy de fondo en la calidad de la educación superior en Colombia, que se va a reflejar en los próximos años. Todos estos procesos convierten a la Universidad de Medellín en un referente de educación superior de alta calidad. Hasta pronto.